Buenas, soy Xavi Nijón y volvemos de nuevo con Ultimate Amiris Dreadnought. Después de pedir la paz a Estados Unidos, el cual conseguimos, ver cómo, bueno, Estados Unidos y Alemania, que serían los países más grandes, los más fuertes por ahora, se han ido extendiendo por todo el globo en general. Inglaterra también, pero bueno, están entre Inglaterra, Francia no tiene tanto, está perdiendo frente a América, ¿no? Hace su intento contra Alemania, pero poca cosa. La cuestión es, lo explico aquí y aparte creo que haré una votación por el canal, a ver si me decís una cosa u otra. Será una votación corta, visto que la nueva votación, bueno, con el país que íbamos a jugar es Japón. Y, o sea, había unos cuantos, ¿no? Entre Japón, estaba España, América, etcétera, ¿no? Inglaterra, Francia. Japón se ha impuesto, con lo cual nos iremos a Japón. Estamos casi a punto de entrar en guerra, que no me interesa tampoco. La cuestión es, sin explayarme mucho más, finiquitamos la campaña en plan de, me pongo a pasar turnos como un loco a ver si llegamos al fin de la campaña o queréis ver algún otro combate. He intentado rascar por donde sea, ¿no? Ya hemos visto que contra América no nos podemos imponer. Quizás lo suyo sería intentar hacer algo contra Inglaterra. El único sitio que podríamos llegar a perder sería la República Dominicana. Si lo hiciéramos contra Francia, perderíamos Italia. Si lo hiciéramos contra Alemania, perderíamos Italia. Quizás hacer algo contra Rusia, ya que no tocamos, no tenemos ningún territorio colindante. Pero bueno, aún así, Rusia, si la miramos, o sea, bueno, está aquí. Pero no tiene mucho más. Lo suyo lo hago en plan de intentar de rascar, sacar más provincias, el máximo de provincias posibles, ¿no? O intentar de cambiar el gobierno para ver si esto va mejor o peor. No sé qué hacer. Entonces, espero que me lo digáis en comentarios. Voy a intentar de responderlos durante este fin de semana, como mucho. Es que el tiempo no me da. Parece que sí, pero es un que no. Entonces, o hago vídeos o contesto comentarios. No sé, dicho esto, paso el turno, creo que no nos queda más por hacer. Bajamos el entrenamiento de la tripulación, subimos el presupuesto tecnológico, la renovación de la flota la mantengo alta, el tema de los transportes para que tenga mucho crecimiento económico, a ver si con estas conseguimos que nuestro saldo se nos vuelva positivo o se reduzca en parte los gastos. Y bueno, partiendo de eso, pues sigamos. En investigaciones creo que no hay ningún foco más aparte de armas grandes y los telémetros, ¿no? Telémetros 9, que es la protección contra torpedos. Bueno, pasemos turno. Volvemos. Tensiones entre varios países. ¿Nosotros estamos en tensiones con alguien? No. Pérdidas de transporte. Vale, mejoramos relaciones o han mejorado relaciones con nosotros. Vale, estamos intentando pinchar a la Unión Soviética para ver si rascamos algún territorio más. Y creo que aparte de esto, nada más, nos iremos aquí a Estados Unidos, mejoraremos relaciones. Y bueno, pasemos, ¿no? Porque no hay mucho más que hacer aquí. Investigaciones, 8 y un mes. A ver, esto es 43,2. O sea, 17 pulgadas, más 2. Ok, pasemos. Seguimos con más tensiones. A ver, ¿alguna que nos afecte? No. Cualquier cosa que nos mejore esto, ¿no? No, no. Y este es el único. Aquí nos baja el Producto Interior. Aquí también. Cojamos este. Vale. Más 2, ok. Y seguimos. Vale. Normandía nos pide un Nautilus, ok. Mejoramos relaciones con Estados Unidos. Pinchemos a Rusia. Aumentar tensión. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. Menos 8. Vale. Y visto esto, no queda mucho más. Calderas. ¿Qué nos da aquí en calderas? Bueno, capacidad de chimenea. Una tecnología del 22. Es que es imposible tener todo a tope. Estuvimos parados
mucho tiempo o con la tecnología baja. Recuperarnos ahora en unos años nos puede costar muchísimo. Bueno, seguimos con tensiones. Ninguna que nos pueda afectar. Varias noticias. Estados Unidos contra Japón. Ole, mira. Italia y Japón menos 19. Ya verá que entramos nosotros en guerra también. Relaciones empeoradas con Rusia. A ver. ¿Dónde estamos? Japón. Los barcos llegaron, ¿cierto? Están aquí, ¿no? Sí, aquí está todo. Aquí. Y aquí. Y allá. Tema de flotas. Se le doy a flotas. Si le pico aquí en roles. Aquí. Y hago de aquí. Hasta aquí. Y le pongo limitado. Vale. Se limita todo. Nos baja el saldo. Y creo que ya está. Vale. Pasemos otro turno. Habíamos pinchado a Rusia, ¿verdad? A ver, ¿dónde está Rusia? Rusia, Rusia, Rusia. ¿Dónde? Tío, Rusia. Aquí. Aquí. A mitad de tensiones. Vale, mejorar con Estados Unidos. Ya estamos alto con Estados Unidos, con Francia. Muy bien. Pasemos turno. Bien, reanudamos las tensiones. No hay ninguna que nos pueda afectar. Reemplazan al almirante de la Unión Soviética. Daños por minas enemigas. Uno de China. Pérdidas de transporte. No conseguimos mejorar relaciones con Francia. Estados Unidos nos provoca. Me da igual. Alemania también. Japón, pues bueno. Bolivia lo perderá, seguramente. Y aquí, pues nada. El mundo está bastante... Bueno, colorido. Podemos decirlo así, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer más? Creo que no mucho más, ¿no? Investigaciones, ahí siguen haciendo telémetros. Finanzas, estamos ahí. Se va reduciendo. O no, porque claro, hemos aceptado otros barcos que están por hacer. Estamos por acabar barcos grandes en 3, 7 meses y bueno... Otro más que acabamos de aceptar ahora. Sigamos, sigamos. No sé qué hay que hacer. Va, pasamos turno. Bueno, se reanudan las tensiones. A ver. Ahora. La ventana se había superpuesto. Se reanudan las tensiones. No hay ninguna que nos pueda afectar. Lo he dicho. Varios mensajes. Oh, no hemos conseguido hacer nada. Dinamarca recupera el control de Islandia. Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a Francia. ¿Dónde estás? A Francia, aquí. Mejoramos relaciones, sí. Y pasemos turno, menos 72. Guay. Bueno, reanudamos tensiones. Tensiones con Japón en el mar de Filipinas, ¿no? Oh, se está jodiendo todo. Nada. Aquí. Los industriales están impresionados por nuestras armadas. Están listos. No, no, vamos a mejorar otra vez de nuevo el producto interior. Aquí. Hostia, ¿y tal el Japón? Otra vez. Pesaos. Vale, Mar 5 en armas de 12 pulgadas. Ya nos acerca. Mar 5 en torpedos. Ahora. Bueno, es igual. Mejoramos relaciones con Francia. Esto se ha disparado ahora. Y otra vez para arriba. Vale, dentro de política. Vamos a seguir mejorando relaciones con Estados Unidos. No me interesa entrar. Francia, no puedo mejorar relaciones. Inglaterra, ¿qué tal? Inglaterra, pues estamos a tope. Con China, bueno. Japón, mala. Nos llevamos todos con bien, excepto contra quien decidimos pinchar, chinchar, molestar, como queráis llamarlo, ¿no? Vamos contra la Unión Soviética. Y a todo esto, Japón, ¿dónde puede tener barcos? Los buscamos. A ver. Banderitas de puntito rojo. Yo no veo ninguna por acá. Sí, aquí hay una. Está muy lejos.
Aquí hay otra que está muy lejos. Aquí, que no tienen nada. Es más, contra Estados Unidos están perdiendo. Y aquí también. Aquí arriba y tampoco les queda nada. Por aquí. Espera, ¿qué tienen de flota? Partiendo por ahí será más fácil. ¡Tienen 11 barcos! Pues nada, yo creo que casi todos los tienen que tener en casa, mira. Perdón. Vale. Tienen un crucero de batalla aquí. Tienen un crucero pesado acá. Este de aquí. No, esto es chino. ¿Qué más tienen? ¿Dónde tienen que tener el resto de la armada? Bueno, busquemos por puerto. Mira, los hay acá. ¿Qué hacemos entonces? Movemos barcos. Voy a mover barcos, por ejemplo. Voy a poner dos acá. Tú y... Y tú, y tú. Y de aquí movemos barcos. Ah, el sinaje es mío. Joder. Anda que... Puedo intentar de tomar Kyushu. Mierda, ya hice el movimiento político. Puedo intentar de tomar Kyushu. Hay un submarino solo. Estoy pensando, ¿eh? Tomar Kyushu. A ver, este no sé para dónde va. Estos. Pasa por aquí abajo. Aquí en Japón tenía algo. Ah, verdad, sí que tenía, mira. Destructor. Vale, pues vamos aquí. En teoría esto no se mueve, ¿no? Falconete. Lo llevamos para allí. Y no sé qué hay más por acá. Octavio, el Octavio es un Corleone. Bueno, pues me sirve. Se viene para aquí para apoyarle un poco. Y quitando eso, me parece que no hay mucho más que pueda tener. ¿Aquí en Saipán? No, hay submarinos solo. Hay Patán tampoco. Ah, sí, mira, Patán. Josep, no sé qué. Lo llevamos acá. Dos turnos. Bueno, me sirve. En Port Blair no había nada más. En Mogadishu no hay nada. Aquí tenemos estos que están algo lejos. Bueno, me sirve. Ok, pues nada, pasamos turno a 2 meses. Y venga. Bueno, tenemos más tensiones. Ninguna que nos afecte. ¿Por qué nos piden siempre ayuda financiera? No, no quiero ayuda financiera. Hostia, pensaba que la liaba, ¿no? Inglaterra y Japón. Bla, 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 bla. A ver, con Inglaterra mejoramos 14, aunque hemos perdido ahora 30, vale. Algo que nos puede afectar más, Italia contra Japón, mal, esto ya lo sabíamos, bla, 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 bla. Nada, nada que nos pueda afectar. Ok, luchamos aquí. Le hundimos transportes. Y... ¡Uy! Me puedo retirar, ¿no? Que esto me... Me zurra. Me da. Creo que el destructor llegó demasiado rápido. Bien, nos retiramos. Sistemas de sonda avanzados. Guay. Pasamos... Ok, relaciones no afectadas, etcétera. Vale, molestamos a Rusia. Vamos a ver. ¿Dónde está Francia? Francia. Mejoramos relaciones con Francia. ¿Esto aquí qué es? Un crucero de batalla. Y creo que por el momento no necesitamos nada más. Vendimos uno, ¿verdad? Vale, mira. Nos quedan dos grandes solo. Estamos ganando un montón, ¿eh? Bueno. ¿Esto qué es? Supongo que porque me han pillado en algún lado.
Si yo hiciera... Hostia, he vuelto a hacer movimiento político. Bueno, pasamos entonces. Bueno, más tensiones. Ninguna que nos afecte. Las relaciones han llegado a un punto en que la... Vale, un acuerdo comercial especial que no será rentable para nuestra facción. Pues no, algo que no nos mejore a nosotros, no lo queremos. Hostia, menos 50. Bueno, mala suerte. En verdad interesante, bla, bla, bla. Ok, destruimos ahora más transportes. Nikitsu. De la clase Yashima. Bueno, pues nada, tendremos batalla. Vale, pues a ver cómo vamos de tiempo. Llevamos 15 minutos. Sí. Bueno, volvemos. Un consejo de juego sobre la inestabilidad longitudinal del barco. A más largo, pues bueno, más cabeceo, etcétera. También depende de dónde metas el peso y todo esto. Pasemos. Un crucero, un acorazado contra acorazado, crucero de batalla contra crucero pesado y un crucero ligero de más por nuestra parte. Ya están pegando tiros y ya nos están dejando sordos. Muy bien, a ver, que ellos también, ¿eh? No se quedan cortos. Estamos a 27. Estamos a 27, este llega de sobra, llega a 35. El Berzetti llega. Bueno, a ver, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar? Y el otro no se queda corto tampoco. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué? Ah, bueno, espera, 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 espera. Este lleva un montón de torpedos, pero un montón. A ver si el Tirpitz, por una vez, funciona y cumple su cometido. Hagamos una foto por acá. Muy bien. Y vamos a verlos. Yo creo que el grande es este. ¿Puede ser? Sí. Ole, qué chulo. Me recuerda un poco al Imperator. Por el casco, ¿eh? El tener las casamatas aquí. Las torretas estas estilo pagoda. Bueno. ¿Y esto qué es un nido de ametralladoras? Para variar. Ya nos habíamos enfrentado a este modelo. ¿Del otro había hecho la foto sin la interfaz? No lo sé, por si acaso. Bajo. La quito. Hola, señor. Muéstrenme su bandera. Ok. Vale. Pues lo ponemos por... No. No ponemos nada. Antes de nada, miramos. Vamos a... A ver. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol está. No sé por dónde está. Aquí. No. Resplandor solar, vale, lo tenemos atrás a la derecha, a la izquierda, perdón. Pues giramos para aquí, nos ponemos a 28. Tú te miras para acá, te pones a 27. 27. Y tú te vienes por aquí y ya intentaremos hacer algo. Muy bien, pues nada, le damos a la P. A ver si continúa esto. Yo no creo que notemos, ¿no? ¿Se cruzan los disparos en algún momento? No lo sé. Los míos vienen por aquí. Yo creo que le estoy disparando a este. No sé dónde estoy disparando. Que vienen, que vienen. ¡Uy! No, se queda corto. ¡Uy! Pues casi, ¿eh? Se te han puesto de corbata. ¿Tú tienes torpedos? Seguramente. ¿Y tú? Pues ni idea. No sé a qué le estoy disparando. Voy a intentar descargarme el pequeño. Este con los torpedos, vamos. Ah, espera, espera, espera. Este tiene torpedos también, sí. ¿Y tú? No. Menos mal que les he dicho que me disparen. Ah, no. Es el pequeño que está disparando contra el grande. Vamos a dispararle a este. Dejamos el grande de lado. ¿Que ya le hemos dado? ¿Cómo te hemos dado?
¿Quién la ha dado? ¿Nada? ¿Nada? Ah, tú le has dado una hostia, no le has hecho nada, pero le has provocado un incendio. Ah, está bien esto. Muy bien, pues nos seguimos acercando. El problema es que este yo creo que tiene torpedos. Si alejamos la cámara, a ver... Cañones, cañones... Torpedos de 12, ok. ¿Y el grande? ¿El grande tiene torpedos? Sí, torpedos de 13. Bueno, pues nada, continuaremos aquí, no sé cómo. Se acerca, pero me da. Vaya puntería de mierda que tengo. En serio, Están allá, ¿no? Si me abro un poco más. El alcance de esto es de 17. El alcance de esto es de 19. Y estamos a 19. Vale, pues yo creo que ya pronto llega. Y el alcance de esto es de 28, no hay nada, 16. Bueno, pues sigamos. Gira un poco para acá. Mucho disparo, pero no le dais a lo que le tenéis que dar, Mira, ni uno. ¿La que le ha caído? Y lo que no le ha hecho. ¿A cuánto va la velocidad? 26. Vale. A ver, ¿me da o no me da? No. Vamos a intentar de coger algo de velocidad. Van huyendo, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a enderezar un poco el rumbo. ¿Cuánto va de velocidad? 31. 31,5. 7. ¿A cuánto va ahora? 34,5. Vale, vamos a girar aquí. Y así nos seguimos acercando haciendo S's. Lo puedo poner por dos, ¿no?
Ahora es cuando, por ponerlo rápido, me cae una zambomba. No sé. Algo, a ver. ¡Yey! Uf. Esa se ha ido cerca, ¿eh? A ver, nos abrimos otra vez. Estamos a 10, a 13. A ver, intentamos hacer un quiebro aquí, que no nos dé eso que nos viene. Uy. No nos ha dado, menos mal. Uy, ese sí, pero ha rebotado. Ese ha rebotado también. Ese ha fallado. Vale, a ver. Ahora intentar hacer una cosa. Vamos a apuntar este como está ahora. Yo creo que mal, porque se nos va. ¿Qué? ¿Me da? Sí, sí me han dado. Incluso me han tirado torpedos. Ahora es a ver si, a ver, yo estoy apuntando, le he dado ahí a guardar, a ver si conseguimos tirar torpedos. Au. Vamos a hacer un quiebro aquí. A ver, un momento, pausa. Todo aquí, pero los torpedos solo a ese. Ese ha ido cerca de cerca. Muy cerca del morro. Casi me dentó la boca. Casi. 89. Este ya está, ¿no? Y había tirado torpedos, cañones de 15 y de 4,3. Este ya lo habíamos visto. Falta este, que queda poco. A ver, 95. ¡Hola! ¡Qué hostia me ha dado! Vale, pues vamos a hacer una cosa. Me coloco aquí y el día normal.
Vale. Ya lo cojo. Voy a hacer otro quiebro. A ver. Voy a poder conseguir girar antes de que me hundan. No lo sé. Al menos intentar de tirar el los torpedos, ¿no? Vale. Vale, ahí va todo. Apagamos los torpedos para que no me la líen. ¿A cuánto están estos? Están a 14. La cuestión es que estos se están alejando. Hostia, mira los torpedos, eh. A ver, giras, giras, gira más, gira más, gira más. Ah, mira, 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 mira. No, sí, sí le ha dado. En verdad le había sobrepasado ya, ¿eh? No le daba, pero. Este, no sigamos recto. Que me dan. ¡Uy! Vamos a intentar hacer algún quiebro. Bueno, no, déjate de quiebro, vete. Adiós. Tira la cortina de humo y todo. No, tío, no. Pensaba que llegaban esos torpedos. Y lleváis media hora aquí intentando de darle al crucero. Y no hay tu tía. ¿Cuánto lleva aquí? A ver, rebotes. 109 bloqueados y 10 rebotes. Señor, váyase. No sé si se puede ir, pero váyase. Vale, vamos con estos. Vamos a intentar de orientar esto de alguna manera. Vale. Mira, ese. Es que la cantidad de rebotes que le está recibiendo, ¿eh? Ni uno llega. Vamos al otro. Gira. Quiebra. Dale. Hasta el sonido del chapoteo. Cuando cae el proyectil, me acojona. Porque claro, esto es de 33. Tengo yo montados 40 y 37. No es que sea un calibre muy grande, pero no deja de ser un calibre que incomoda. Vale, a ver. Vamos a ver. Podemos hundir a esto ya. Ah, porque ahora ya disparas con. ¿Cómo que por ángulo no puedes darle? ¿Qué ángulo tienes? ¿Y con este ángulo? ¿Y este sí, no? ¡Hola! ¿Tío? ¡Hola! Que tenías que disparar ahora. A ver, ¿qué blindaje tiene?
Moderno, pero si hasta Japón tiene mejor blindaje que yo. Ese no. Llega, le da. Sí. Tía, pero tela, ¿eh? Tío, con el blindaje. Desde aquí se ve muy bien, pero no parece que le acaben de dar, ¿eh? Yo estoy recibiendo, todo el rato estoy recibiendo algo. Hemos perdido unas cuantas torretas por aquí. Aquí, de arriba, son torretas de estas secundarias. Claro, supongo que no están tan bien protegidas. Pero, hostia, un tiro bien dado al crucero lo tenéis que hundir, que es que estáis a 10 kilómetros. Este me revienta. A ver, ¿qué tiene? En puntería. En radar 1. Igual. Vale. Bueno, a ver, disparar ya de una vez. Vale. Oh, mira, ese ha dado bien. Ya por el sonido. Vale, a ver, ¿se hunde? Bien. Se hundió, vamos al Nikitsu. Me da miedo. Uf. Vale. A ver. La cuestión ahora es que te puedo dar con todo menos con este que llega a 12. Estamos a 14. Y este llega a 10. Pero San Luigi creo que está por detrás. ¿Le danas? Bueno, podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Mejor. A ver, vamos a hacer una cosa. Vengo por acá. Vamos a intentar cortar poco a poco. Llega la salva. Sí, pero no. El otro desde lejos sigue pegándole. Vale, me va bien. Que no hace nada, también. Pero bueno. Oye, con la tontería se está alejando, ¿eh? Hola, detonación de torpedos.
Si giro para acá. Es que me está disparando todas las hostias contra este. Giro para arriba. ¡Au! Vale, pues déjalo, me voy. Ya veo que no me quiere. Esta es la otra banda, ¿verdad? Estamos a 20. ¿Llegarás? ¿Qué te da? Tira el torpedo. Agresivo. Se ha intentado. No, no ha dado de sí. Bueno, a ver estos dos. Están allá. ¿A cuánto corre este? Corre 20. ¿Y por qué cada vez se está alejando más? ¿O no es así? No, no, le estamos recortando. Este sí se me aleja más, creo que por el ángulo. Vale, pues a ver, vamos a ponerlo por 5. A ver, le damos algo más. Este nos estamos acercando. Vale, va perdiendo más tripulación que otra cosa. Ese me da miedo, ¿no? Es que... ¡Au! Ha perdido una torreta por eso. ¿En serio? Hostia. Se la ha metido. Vaya tela, ¿eh? Le ha pegado un destello y se ha ido a tomar por culo de golpe. Sí, mira, parte de la torreta. Date, ya está. Es la miniatura. Hostia, qué zambomba me ha dado. No veas con el Nikitsu, ¿eh? Y como es, como se suele decir, parecía tonto. Vale, vamos a intentar hacer la cosa. Aceleramos. Bueno, no, me quedan 28.
¿Cómo está él? ¿Está inclinado hacia algún lado? No. Bueno, sí, un poco hacia la derecha, ¿no? Pero... ¡Hostia, el Tirpitz! Ya veo que mi flota la voy a basar en cruceros de batalla al final. Porque este con poco calibre me ha reventado. Bueno, también ha tenido suerte con el impacto, ¿no? Pero... Luego viendo la repetición, pues bueno, ya lo veré si me doy cuenta en los mensajes. ¡Au! Están ahí, están a punto de morir, pero es que como me dé una hostia bien dada, el que se muere soy yo. Estaba mirando más el porcentaje de ellos de perder que no el estado del barco, ¿no? Pero el haber tenido el destello lo ha provocado. A ver, venga. Está ladeado, ¿no? Por eso. No, no está tan ladeado. A ver, vas a disparar lo grande. Pues no, ¿eh? No está tan ladeado. Vale. Se rindió. Momento. Momento, porque creo que igualmente vamos a poner la otra miniatura. Pero la foto de rigor la vamos a tener aquí. No sé, me ha gustado este diseño, ¿eh? Me ganan por poco porque, claro, han hundido dos. Pero vaya tela. Mira, es que en daño causado, el Nigitsu ha hecho un montón. Y lo mío es que no sé por qué no acertaban tanto. Bueno, sea como fuere, nos salimos. Bueno, volvemos. Más consejos de juego, en este caso sobre la forma del casco. Y bueno, hemos perdido un poco, pero a ver. Hostia, aquí nos toca otro combate. Pues nada, mira, aquí se guarda. Y a ver qué tal, cómo vamos. Bueno, pues lo dicho. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero veros en el siguiente y hasta la próxima.